Nada, yo vengo acá a jugar a la clase, a la liga. Me hizo la invitación hace 3 meses Sansan y vine a jugar acá. Sabiendo que uno tiene su familia allá, uno no viene a trabajar, viene solamente a jugar. Viene a hacer cosas para todos los latinos. Uno se debe a toda la gente de México que vive acá. Viví muchas cosas cuando venía acá a Estados Unidos con todos los equipos que jugué acá en Primera División en México. Venía a la Interliga, partidos amistosos con América, Morelia, Atlas, Chivas, todo. Entonces yo creo que uno se debe a la gente. Nunca había vivido acá, pero digo, no, tranquilo, contento y ahorita ayudando a los amigos que tienen equipo aquí en el indoor. Uno viene a jugar los domingos, uno viene en otra idea. Como te digo, no, también ver cómo se vive acá, cómo está la cosa y al fin de cuentas, ¿por qué no venirse a vivir acá con la familia? Poner una escuela de fútbol como la tengo en México, acá en Venero Sandoval. Vengo a enseñar a niños a jugar al fútbol y, como te digo, no, la verdad, espero que nos vaya bien y que saquemos muchas cosas importantes para todos los niños latinos. La situación actual del fútbol mexicano es difícil. La regla del 18 es un poco complicado, pero como extranjero, los 6 van a tener muchas posibilidades, mexicano va a tener menos. Pero así lo hizo la federación y vamos a ver cómo avanza, que hoy empezó el torneo. ¿Crees que es más por negocio? Pues yo pienso que es más para negocio para la gente extranjera, ¿no? Siempre fue negocio con 5 extranjeros, ahora es más, con 10. Entonces yo pienso que para los representantes va a ser algo pues lindo para ellos, porque ahí está el negocio. Si me tiene uno que jugó 15 años como profesional, sabe de esto, sabe de lo que se trata y, como te digo, ¿no? Pienso que para uno como mexicano está mal, para los jóvenes. No, okay. ¿Es difícil para un niño de Estados Unidos llegar a jugar en México? No, es que no es difícil. Siento que no hay una persona acá que pueda llevar al mexicano a jugar para allá, si me entiendes, sin algún costo alguno, sin pedir nada monetario, solamente de todo corazón, seleccionar, visorear a niños latinos con mucho talento y llevarlos a darse una oportunidad, y si se quedan, para mí sería un sueño. Me voy con un propósito diferente yo, espero que se dé, ese sería mi sueño y la verdad de Mario también, venimos con esa idea. Aparte venía a jugar acá y vacacionar, la verdad. Pero apenas tenemos que hacer todo bien, en regla. Para hacer eso hay que tener visa de trabajo, hay que hacer todo. Uno quiere hacer las cosas bien para que terminen bien. Si uno empieza mal, termina mal. Entonces primero es el papeleo, todo lo que se debe hacer. Pero lo más importante, yo les voy a dejar mi número telefónico, voy a estar acá y esperemos que nos vaya bien. Si Dios quiere, todo el proceso, primero una visa de trabajo, un establecimiento, unas canchas, y rentar, ponerse, ir con todas las ligas de Chicago de niños, que te conozcan, saben quién eres, pero no saben qué es lo que vas a hacer. Y todos esos latinos, Dios quiere, estén con nosotros.